que apunta como está tipo nuestro Facebook chumiese está en chin que sabe puyal a mule puyal nentune puyal está en mapuzungun y a fue lugar vente está ni que paya no alti pano y alti pu recurso huestu en gobierno en chin está en tucuyal en chin pu mapuche está ni está ni neuen está ni está ni jeun ni en tu y alto fascismo Vemiesi altro en tu abel, feita a Muleupol. Caita edite corua, caita edite corua, capo que angrina, y tú lo apas men edite lo aitvana, caite, te prautia mau. Jaja te me, emana un tato, jaca, mana un jaca, un capo que jaca anga, emau jaca aire atai, jaca grimicho, jaca arote, men, ta in hoy, mo tu an hoy, me ino te aura, caita edite, tato, peit me. Yang hari hari yang apa ha teura yang hari na tomai hakai re hakau tengah poki hakai kia tu kirimi tiba ka happy tiang happy meta to ongar ta tu le one he oti mau ate mhingo e mau ruru kolu aka hacha amta tanta chawi congreso tak pacha indigenas aga chile markan mayast asin kotost asinya morot asisit masuma amta polisan masuma indigen markan amta nyer purinyai Uka sumanta purisan ha ma suma taki sarantanyani ukatha wali hacha markar purinyani. Congreso se trabajó en diferentes mesas temáticas que elaboraron una serie de resoluciones, cada una en su ámbito. La Mesa de Derechos Lingüísticos resolvió proponer al Congreso una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, que entre otras cosas promueve hablar y defender las lenguas de los pueblos. Por otro lado, que el gobierno aplique el convenio 169 en materia de reconocimiento de los derechos culturales, lingüísticos y del territorio. Bueno, el tema de la educación intercultural se trabajó en mesas separadas para los niveles básicos y de educación superior. Lo más importante es destacar que la educación bilingüe intercultural se debe trabajar para toda la sociedad, no solo para los estudiantes indígenas. Se acordó demandar la enseñanza de las lenguas indígenas en las universidades, incorporando las lenguas y cultura en las mallas formativas. También se propuso que era necesario crear grupos de trabajo regionales con indígenas y no indígenas, especialmente incorporando sabios tradicionales que acompañan a los docentes en la revitalización de las lenguas. Al incorporar los sabios tradicionales a la enseñanza junto a los profesores mentores, la idea es que ellos puedan aprender efectivamente a enseñar las lenguas, métodos más efectivos. Va a ir enseñando cómo se dicen las aves, el nombre de las aves, el nombre de algunos animales. Hicimos hacer este taller luego de que no pudiéramos realizar... Dentro de la mesa de lenguas y medios de comunicación, lo primero que se resolvió es que nosotros como pueblos indígenas asumieron la lealtad lingüística. Se hable con regularidad nuestro idioma, cosa que se pueda popularizar, socializar. Y también, por otro lado, que el Estado, que debería cumplir con el convenio 169, nos entregue los elementos necesarios, nosotros tengamos radio, canales de televisión, para dar a conocer nuestras lenguas indígenas y la cultura propiamente tal de nuestros pueblos. Aquí hay tres sujetos que tienen responsabilidad. Yo creo que el primero es nosotros mismos, que tenemos gran responsabilidad de que nuestras lenguas se mantengan en el tiempo y nuestra cultura. En segundo, la sociedad civil, porque en ese territorio vivimos tanto la gente no indígena como nosotros, y es una riqueza para todos. Y nosotros exigimos y demandamos que el Estado nos entregue los elementos necesarios para que nuestras lenguas no se pierdan. Nosotros queremos fortalecer la red entre pueblos originarios para trabajar juntos y potenciar las culturas vulneradas. Diseñar en conjunto un plan común de recuperación lingüística, incluidas las gramáticas que se han perdido, como en el caso del pueblo Licanantay. Para el caso Yagán, hemos pedido que se destinen recursos para la única hablante nativa que queda y ella tenga las facilidades para enseñar su lengua y no verla solo como un objeto patrimonial. Nosotros demandamos la disponibilidad de fondos exclusivos para las lenguas y culturas vulneradas por parte del Ministerio de Educación, como el Consejo de la Cultura y las Artes. Thank you.
participante va de congreso, fue en chenzo muta chipaita tvan, en tuinta chumoshita infelenta in kewan, pu indígena cheñi kewan, chumoshita in newentu alta in kewan, yafulu alta in kewan meu, chumoshita renuntu alta in mapuchera kizuan, katani raf mapuche kimun, poloka chumoshita in tikai alta fachi chile mapumu, capu wincai yengu, pacachi pachi yengu, ta in trar ta in rakizuam. ¿Cuál es su modo de hacer escapto? Al chamate escapto warmi. Chacha warmi, utaskiu. Mak ir naga escapto warmi naga huk am chamate escapto. Chacha naga mak chak hanyun hape, no? Oka pengas hape. Ni warmi naga hani oka magitani o naira. Ay mar arhan chakanya patagi cual de ucha majas kap hata ke chuimam pi hanio kuna nagat pengkas tenya kit u kamara chachana karos na nagat sap thani hu managa pengkas tenya patap chachawan mi pini u manaira ro khitanya ski ka ay mar har chan chakanya patagi kamas dio kula. El evento sirve para evidenciar de que las lenguas indígenas están vivas y están vitales, que hay poesía, que hay música, que hay verso, que hay investigación. Acá se mostró de que tienen vitalidad la lengua.